Hoy estamos aquí a las afueras de la Escuela Gabriela Mistral, sede de la institución educativa Guillermo León Valencia. Hay padres de familia en representación de los 40 padres de familia de los estudiantes del grado primero, jornada mañana de esta reconocida escuela, que están realmente preocupados ante la falta del docente. Los niños se encuentran en las viviendas sin recibir las respectivas clases. Luzani, madre de familia, nos va a hablar sobre esta problemática y el llamado urgente que hacen a la Secretaría de Educación Municipal y también Departamental. Cuéntanos, Luz Dani, la situación que se está presentando. Sí, buenos días, Andreina. La situación es que los niños entraron a clase por 3 días y desde ese día se suspendieron las clases. Los niños no han vuelto a entrar a clase, no nos han solucionado nada sobre los docentes, pues somos 40 niños, hay mamitas que están trabajando, no tienen con quién dejar el niño, y pues ya la problemática es que nosotros compramos útiles, compramos uniformes, ya nosotros no podemos, o sea, decir vamos a traspasar el niño para otro colegio. Entonces queremos que la Secretaría de Educación nos colabore, nos ayude a ver qué solución nos da, si nos ponen una profesora provisional o qué solución nos dan, porque es que no nos han dado ninguna solución ni nos han llamado, papito, mire, esperen esto, estamos solucionando esto con la gobernación, nada, no nos han solucionado. Luz Dani, ustedes, niños que ya venían desde el grado anterior con su docente y todo. Sí, sí, fueron 3 días que hubo una docente muy buena, ¿para qué? Pero cuando la docente le salió el nombramiento para otro colegio, ella tuvo que dejar su espacio acá y dejar los niños sin clase. ¿Qué les han dicho los hijos, usted como madre de familia, al ver que están desesperados, que cuando van a entrar al colegio, que cuando se van a poner el uniforme, que cuando van para el colegio? Entonces es algo que nosotros nos tiene preocupados, porque la verdad es que los niños ya va para un periodo y no han entrado a clase, que nos solucionen algo, o que nos llamen y nos digan, vea papitos, estamos solucionando esto, esperen esto, pero es que ninguno nos da razón de nada, o sea, no nos dan la solución para nosotros entrar al colegio, para ver qué podemos hacer. O sea, está en vilo la situación. Estamos en el limbo, porque aquí nadie nos está diciendo, papito, mire, esto está así, no, nosotros queremos la solución, porque son los niños que están afectados. Bueno, esa es la situación que nos dicen los padres de familia de 40 niños del grado primero, jornada mañana, quienes están realmente preocupados ante, pues, que no tienen docente para que dicte la clase aquí en la Escuela Gabriela Mistral. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.